Se acerca la Navidad de ella, vemos las calles con el alumbrado que no todavía se ha encendido, pero es falta muy poquito, estamos casi la cuenta atrás. Y cada año pensamos eh, ser originales y qué regalar. Y como siempre se dice que la joya perdura en el tiempo, y más si son de grandes diseñadores como es Manuel Espinosa. No hemos unido a su boutique eh, que está recién reformada. Bueno, ya hace unos meses que no la mostraba, inauguraba y, y es, quedó preciosa le he dado un montón de veces, le he dicho lo que opinaba sobre esta boutique, eh, que realmente de élite es de lo más bonito que tenemos aquí en la Costa del Sol. Y si hablamos de diseño, pues único, diseñando cosas bonitas, tanto relojes como piezas únicas que realmente van a perdurar en el tiempo, como dije al principio. Vamos a saludarlo y a ver qué idea nos da para esta fiestas navideña. Buenos días, Manuel. Buenos días, bienvenidos todos aquí a, a mi casa. Bueno, realmente, fíjate que yo no me cansaré nunca de decirte el paso tan importante, ya que estamos en Marbella, que es una ciudad tan cosmopolita, que hay más de 140 nacionales diferentes, ¿cómo te has puesto al día y cómo te has renovado en lo que no solamente los diseños, sino también en el diseño de lo que es la boutique, eh, lo que le ofreces al cliente, que siempre nos has comentado lo importante que es para ti satisfacer a todo el mundo? En el todo viene con la filosofía de Manuel Espinosa, ha ido evolucionando según los años, eh, el paso del tiempo y, claro, eh, tener una boutique acorde con, con, el, con el diseño, con la calidad que yo ofrezco, que el cliente se sienta como en un sitio de lujo, con todo el confort, con, sen, sentado en su puesto de, de venta, con su copita de champán. Pues todo eso, un poco, es el glamour que uno, eh, la fantasía que uno compra en una joya, eh, toda la energía, todos los. Sentimientos que uno tiene, importante el entorno, eh, importante también el packaging, eh, o sea, cómo envuelves la joya. Ahora eh, hemos hecho unos estuches Manuel Espinosa con LED interior. Cuando los clientes van a regalar la joya a su mujer en un restaurante, en un sitio romántico, el LED ilumina la joya y queda espectacular con su lacito. Es todo un, un pack ¿no?... que, que, que ofrece Manuel Espinosa dentro de, de esa ilusión y ese sentimiento cargado de la joya. La verdad es que ha evolucionado todo porque aunque hay cosas que son muy tradicionales y muy clásicas y que bueno, pues se, se sigue repitiendo pero por ejemplo, me, me llama mucho atención cuando estuvimos eligiendo la alianza de, de boda y quiero destacarlo porque como ha evolucionado cuando me enseñaba los diseños nuevos qué bonito, hemos pasado de ese anillo finito de oro, que era solamente un aro, a esos diseños tan bonitos que están bueno, pues eh, totalmente eh, con su labradito con sus brillantes, bueno de, de ton de fórmulas eh, y no solamente en oro sino en oro blanco y en los materiales que son Precioso y que resulta muy bonito. Ha evolucionado muchísimo el tema de las alianzas de boda. ¿no? Sí, es correcto. Antiguamente era la media alianza de media caña de oro finita que se duraba toda la vida y ahora ha habido una evolución con las alianzas un poquito más anchas, planas, eh, con algún dibujito, brillo y mate, mucha combinación de color, oro rosa con oro amarillo, blanco con rosa, mucha diferencia. Incluso nosotros estamos grabando la huella dactilar. Del hombre en el, el anillo de la mujer y en la mujer en la huella tilar del hombre, como algo original, y luego eso, un poquito de la base moderna actual, pero luego también hacemos diseños más personalizados, como hemos hecho unas alianzas con eh, la inicial de, de la novia y del novio. Y, y, y cuando se juntan, se, se crean los datos iniciales, cuando se separan, pues queda como una forma un poco abstracta. Mucho diseño ha evolucionado y luego con la facilidad y las posibilidades que tiene Manuel Espinosa de crearle al cliente el, el sueño que quiera para su alianza. Bueno, la verdad es que son todas preciosas. Eh, ahora que se aproximan las navidades, tanto para caballero como para señora, o bueno pues a chicas jóvenes, ¿no? que tienes cosas para todas las edades. Ya hemos visto todo tus diseños, tienes cosas más sencillas y cosas pues por supuesto mucho más barroca, mucho más repujaditas, en brillantes y en piedras preciosas. Vamos a hablar si te parece de ello y vamos a ver las tendencias. Y tus nuevos diseños ya para la temporada de invierno. Sí, la verdad es que aunque yo siempre voy, voy innovando, eh, ahora mismo la, la oferta que hay o la demanda que hay del, del mercado es muy variada, no hay una tendencia, no hay nada, te encuentras los clientes clásicos con sus brillantitos que tienes que tenerlo, hay gente más, más moderna, gente que prefiere piedra de color. Ahora mismo, tal como está el mercado, creo que la moda está igual, los diseñadores están un poco con la cabeza loca, no hay una, una moda, una tendencia que todo el mundo siga, hay una variedad intensa de gustos y bueno, mi, mi secreto para intentar satisfacer a todos los clientes es tener cositas bonitas y originales y exclusivas de cada de cada estilo y sobre todo un rango de precio muy muy amplio desde la colección de plata que puedes encontrar cositas de 100 euros hasta 500 en la colección de oro con diamantes y preciosas pues cositas de 500 hasta lo que te quiera gastar yo ahora mismo no te puedo dar una tendencia porque créeme que cada cliente me pide una cosa diferente y, y ahora mismo mi filosofía es tener un surtido amplio de cositas originales y exclusivas y sobre todo también dar diseños personalizados del, del gusto de cada cliente. Qué bueno, creo que me estoy acordando, hablando de diseño de diseñadores, ¿no? Que has mencionado tú. Hemos estado recientemente en Marruecos y en un cumpleaños de una señora y había muchísimos invitados y nos encontramos una señora que son vasca pero que tiene residencia en Marbella y lleva un anillo tuyo, espectacular que la habías diseñado sí. tú y era pero espectacular, qué bonito, realmente me llama muchísimo la atención, me imagino que tiene muchas horas de trabajo. Sí sí sé, sé de quién habla es, es, es clienta y es amiga. amiga hay un, un cariño especial y la verdad que cada año me he encargado tres piezas. esta mujer nunca compra nada de mi colección todo lo quiere que se lo diseñe personalmente para ella, porque siempre le quiere dar su toque, vamos mostrando ideas, ella me dice por aquí, vaya, ella, todo lo que le he hecho es personalizado a medida, no hay nada, nada, siempre le gusta mi colección, pero ella siempre tiene su gusto personal y quiere que se lo haga a medida. Quería destacar esto porque habrá personas que dirán, ¿me hará un diseño? De hecho, me lo han preguntado, ¿Manuel Espinosa me hará este diseño que tengo en mente y tal? Pues sí, tenemos que decir que sí, que lo hace. No, 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 correcto. Y aparte es un poco la señal de Manuel Espinosa, ¿no? que si no te gusta nada de lo que hay en el stock, o te lo modificamos o te creamos una joya. ¿sabes? Yo trabajo con las nuevas tecnologías 3D de diseño de joyas y antes de fabricarlo te enseñamos un vídeo de cómo quedaría la joya, o sea que así eh, damos satisfacción 100% el invierno ahora que ya que estamos en la temporada de invierno y estábamos hablando de ello también con la navidad eh, es una época que realmente la ropa como que es muy triste porque siempre llevamos negro marrón pero le caporemos una joya y lo diferente que queda la vida y la luz que se le da ¿no? a la ropa entonces en esta época de invierno pues con los jerseys altos negro lo bien que luce pues estos collares no es, eh, también tiene razón. Podemos ir un poquito neutro, en colores neutros como el negro, el marrón, el beige, el gris, y poner una joya de color eh, rosa de Francia, así un fucsia fuerte o un azul calcedonia fuerte, y ya le estamos dando un, una vida inmensa a la ropa y al estilo, ¿no? De vestir. Fíjate que me estaba yo fijando que tenías eh, en las piedras azules, verdes. ¿Hay tendencia, por ejemplo, en invierno a lucir más piedras verde o azul? Eh, ¿Se nota a lo mejor tendencia en invierno o verano? Igual que elegimos la ropa según la temporada o si estamos en nuestro estado de ánimo, si estamos más tristes o más contentos, eh, ¿hay una piedra a lo mejor que se destaque más en el invierno? Sí, sí, es cierto. Eh, igual que en invierno vestimos más oscuro, los clientes también tienen tendencia por comprar eh, cuarzo fumé o eh, piedra onyx, se vende mucho en invierno. Algunas piedras no tan, tan uh, colores tan pasteles que se utilizan en, en verano. Pero bueno, como te digo. Hay, hay cliente todo gusto. ...sí quería resaltar que ahora ya desde hace uno, un año estamos aparte de diseñar joyas exclusivas y personalizadas, estamos diseñando relojes para clientes. Gente que quiere un reloj de lujo de alta gama personalizado con su nombre, con diamantes, en diamante, en oro, en acero, con correa de piel, como quiera, con la maquinaria que quiera, con certificados made made Swiss, certificado de maquinaria suiza. Estamos haciendo para clientes de, que quieren dar un paso más eh, en, en, en personalizar su reloj, que bueno, quizás mucha gente tiene Rolex o tiene Cartier, tiene alta gama, pero tener un reloj de alta gama personalizado a medida para él, con su nombre, con los detalles que él quiere hacer, es un paso más allá y lo estamos haciendo ya para varios clientes y la verdad que el resultado y los clientes queda una satisfacción impresionante. Bueno, ya hemos visto para las señoras eh, tienes de todo, ¿eh? Perlas, eh, brillantes, piedras preciosas y de todo. Pero siempre lo preguntamos por los caballeros. La mujer siempre lo hemos tenido muy difícil ahora de regalar al caballero, a los señores. Pero es que hoy día ya vemos los señores que llevan pulseritas, algunos pendientes, no todos, eh, reloj, por supuesto todo, ¿no? O sea que en mmm, la oferta de lo que regalar, por ejemplo, a los señores, eh, a los caballeros, eh, ¿qué cosas eh, podemos encontrar eh, aparte del reloj? es cierto que todos estos años 10 15 años atrás el hombre como que ha ido un poco perdiendo esa moda de, de utilizar joyas cadenas y tal y la oferta siempre la joyería se reduce si hay menos demanda siempre una oferta menos ¿no? pero sí es cierto que he notado también en este último año un repunte de que el hombre eh, busca su sello de oro con su brillante en medio, eh, su reloj, ya te digo, este año ha sido muy bueno para el hombre porque he hecho muchos encargos de hombre personalizado, he hecho varios relojes personalizados, eh, gemelos, eh, parece que el hombre empieza otra vez... A entrar en la dinámica de la moda de la joyería y tal. Oferta, digo, la, la de siempre, ¿no? Puede ser lo que es el anillo, pulsera, gemelo, incluso he hecho algún pendiente. Hay gente que le gusta un pendiente con un brillantito así discreto, también lo he hecho para hombre. Muy, vaya, es, es un poco la gama la, la de hombre, ¿no? Siempre en la línea, pero bueno, con nuevos diseños y sobre todo eso, también diseños personalizados. Qué bonitas son las Navidades. Manuel Espinosa siempre nos da ese mensaje de Navidad y me gustaría finalizar esta entrevista con este mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Bueno, yo no quiero caer en lo que se suele decir, simplemente un poco como yo actúo en mi vida, quiero transmitir este mensaje porque creo que me, ha, lo, me, hace, me hace feliz, el sistema es bueno y lo que le deseo a todo el mundo en general. El es que sea feliz, porque problemas tienen todos los seres humanos de todos los niveles y clases sociales. Lo importante es saber eh, superarlos y tener la paciencia para superarlos. Y ser feliz con cada pequeño detalle, cada momento de tu vida. Y ese es un poco para encontrar el equilibrio eh, general. no Entonces, yo en estas Navidades y sobre todo en el 2016, le deseo a todo el mundo mucha felicidad, que lo pasen con sus seres queridos y, y que pasen y disfruten de las Navidades. La paciencia, nos quedamos con eso. ¿eh? Es verdad que hay que saber esperar y no tener estrés ¿eh? por esta prisa que muchas veces nos da pues, la vida misma. Un mensaje muy bonito, Manuel. Te deseamos también una feliz fiesta con tu familia. De verdad, y enhorabuena por todo tu trabajo. Que sigas triunfando como lo estás haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.